Sphinx o el último libro de Agar. Bueno, pues para los que habéis sido malos, aquí va una narración de Paje del Cardenal. Mirad, chavales, desde mi punto de vista, existen tres clases de jugadores. Los que atacan, atacan. Quieren llevar la iniciativa a toda costa. Son los roques valorados del tablero. Luego están otros más sosegados. Se rigen por un plan general y solo atacan cuando creen que es el camino correcto para llegar a ganar al adversario. Y por último están los que se atencieran su sólida posición, se defienden unos gatos panza arriba. Pero seas del estilo que seas, si quieres llegar a tener una fuerza notable, tienes que saber las leyes fundamentales para derrocar al rey adversario, como lo digo yo, comer las orejitas. Así que sin más dilación, hoy en La Brújula presentamos Ataques al Roque. En este primer capítulo vamos a tratar del ataque de peones cuando los reyes están enrocados en el mismo flanco. Los peones, chavales, los peones, la fiel infantería. ¿Cuándo lanzaremos estos ataques de peones? Muy simple, cuando queramos desviar piezas defensivas del enroque de nuestro rival o simplemente cuando queremos abrir líneas para nuestras propias piezas para el ataque. Ojo, muy importante, tenemos que asegurarnos que tenemos el centro controlado, pues de lo contrario, con un contraataque central, nuestro rival nos puede hacer pupita. Cosa muy importante, todo peón adelantado de la roca de nuestro adversario se le denomina cantón. Nuestra avalancha de peones ganaría fuerza dirigiéndose hacia él. El plan es muy sencillo, intentar hacer una ruptura para abrir columnas. Bueno, ahora os voy a enseñar una partida ilustrativa de Vasilis Mirov. Espero que os guste. Vasilis Mirov nació en Moscú un 23 de marzo de 1924. En 1957 se proclamó campeón del mundo. Como curiosidad os comentaré que de profesión era cantante de ópera. Esta partida la jugó Vasilis en 1968. Llevaba las piezas blancas y como buen barbero de Sevilla le hizo a su rival un buen rasuradito. La partida empezó con E4, C5 por parte del rival planteando la defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4. G6, la variante del dragón, a lo cual el bueno de Vasilis plantea C4, el muy interesante sistema Marauxi. Alfil G7, alfil E3, caballo F6, caballo C3, enroque por parte del negro, alfil E2, D6, enroque por parte del blanco, caballo por D4, alfil por D4, alfil D7, dama D3. Centraliza un poco la dama y de paso conecta las torres. El blanco prácticamente ha completado ya su desarrollo. Alfil C6 por parte del negro. Torre AC1 por parte del blanco. Caballo D7. Alfil por G7. Rey por G7. B4 ganando espacio en el flanco de dama. Caballo F6. Rey H1. El blanco pretende jugar F4. Y este movimiento es profilático ante un posible dama B6 jaque. A5, B5, alfil D7, F4 ganando espacio en el flanco del rey, alfil E6, dama D4, rey G8 quitándose de la mona esta clavada, F5, ya comienzan las hostilidades en el cantón de G6, alfil C8, torre CD1, caballo D7, caballo D5, F6 ante un posible F6 del blanco, B6, caballo C5, F por G6, H por G6, E5 por parte del blanco, sacrificio de peón con el propósito de abrir líneas para el ataque, F por E5, no es posible D por E5, pues el blanco ganaría calidad con la maniobra caballo F6 jaque, E por F6, dama por dama, torre por dama, torre por torre. Tras el F por E5, el blanco jugó torre F8, jaque, dama F8, dama H4,
rey G7, torre F1, jugada multifunción. Amenaza a la dama y de paso corta cualquier vía de escape al rey negro. Alfil F5, G4, alfil E4, jaque, rey G1, dama de 8, caballo por E7, caballo de 7, C5. Otro sacrificio de peón simplemente para ganar la casilla C4 para el alfil. D5 evitando la susodicha maniobra, alfil B5, caballo por C5, dama F6 jaque, rey H7 y tras la bonita y efectiva torre F3 amenazando torre H3 jaque mate, el negro abandonó, ya que no es posible tampoco alfil por F3 por dama por G6 jaque, rey H8, dama H6 jaque mate. Bueno, chavales, espero que os haya gustado la partida y unos jaques amistosos.